¿Estamos? Vámonos. Jonah, la victoria, perdón, la derrota de esta jornada, por ahí, si cabe la palabra, desnudó algunos áreas de oportunidades o situaciones que había que modificar dentro del terreno de juego. No, siempre cosas por mejorar. Obviamente son más fáciles de mejorar cuando ganas que cuando pierdes. Como lo comenté después del partido, si ves un marcador de 3-0, vas a decir, bueno, los golearon, les pasaron por encima. Pero si ves el partido, te darás cuenta que el equipo jugó bien, que tuvo como 14, 15 jugadas de gol. Ellos aprovecharon las que estuvieron, la verdad fueron más contundentes que nosotros, estuvieron 6 y metieron 3. Entonces, te das cuenta que a lo mejor hay ciertos detalles que hay que pulir, ciertos detalles que hay que trabajar. A lo mejor también, como lo comenté, ¿no? Esa dupla, a lo mejor Félix con José, que José hizo muy buen trabajo jugando de central, pero nunca lo había hecho, al menos no que a mí me haya tocado. Habla de que a lo mejor también tuvimos que improvisar por el tema de las lesiones, ¿no? Entonces, creo que el equipo hizo bien las cosas, trabajó muy bien, pero bueno, hay cosas que mejorar y trabajaremos para mejorarlas contra un equipo como Rayados. Jonathan, ayer veíamos que platicaron con el profe Almada del grupo, ¿cómo está? Bien, la verdad es que, mira, a pesar de eso nos felicitó por el trabajo, por el esfuerzo. Está muy, muy tranquilo, obviamente no está conforme por el resultado, pero está tranquilo por el hecho de lo mismo, ¿no? Que el equipo juega lo que él quiere, genera las ocasiones de gol, tenemos que ser más finos en la parte delantera, tenemos que ser un poquito más intenso en la parte de atrás. Teníamos 4 partidos con 2 goles y en un partido recibimos 3, también eso nos puede un poquito, pero la verdad es que nos felicitó, habló puntualmente de ciertos detalles que hay que corregir, de ciertos detalles que se vienen. Ahorita tenemos video para ir checando qué hicimos bien, qué hicimos mal, para seguir puliendo los detalles, pero la verdad es que al contrario, ¿no? Nos felicitó, creo que se dejó todo dentro de la cancha. Yo creo que para mí y como para el profe somos, yo creo que de la misma forma, ¿no? Siempre es, puedes perder, pero ¿cómo pierdes, no? Y siempre es con actitud, metiendo, teniendo la pelota, teniendo llegada, bueno, cuando te pasan por encima, entonces sí hay muchas cosas que trabajar. Entonces el equipo en ese aspecto está bien, enfocado en lo que viene, que es el viernes. Oye, Jonah, bueno, del arbitraje, ¿qué esperar el viernes? Pues ojalá que se pongan las pilas, ¿no? Ya lo dije yo después del partido. La verdad es que sí es un poquito desgastante para nosotros, que todas las veces que van al VAR, todas son en nuestra contra. Ya la directiva tomará también cartas en el asunto. Después te das cuenta que los analistas, normalmente cuando checan los videos, te dicen, ¿no? Pues, se equivocaron en contra de Santos. Entonces sí está como complicado, ¿no? El parámetro, no sabemos hasta dónde sí, hasta dónde no. Como te digo, ya nos vamos a meter en ese aspecto, pero sí es una llamada de atención. Sí, ojalá tomen cartas en el asunto y sí se les prepare mejor a los árbitros, porque siento yo que los árbitros va más el hecho de bueno, deja ver qué me marca el VAR para ver qué marco, ¿no? Entonces, al contrario, deberían de estar trabajando más a la par y poder ayudarnos un poquito más a los jugadores, también nosotros ayudarles a ellos, pero sí que lo sepan utilizar de la mejor manera. Era por ahí a lo que iba. O sea, no, mencionabas el domingo pasado que se sentían como perseguidos, ¿no? Por el arbitraje. ¿No te parece más que es por incapacidad de los árbitros? Bueno, fuera incapacidad para todos, ¿no? Pero después de 9 veces que nos cobran a nosotros y las 9 en contra, pues ahí sí está complicado. Y luego ves a los analistas del arbitraje, exárbitros mundialistas, y te dan por bueno ciertos goles o te dan por bueno ciertas manos y no pasa nada. Entonces, no creo que pase tampoco por el hecho de que sea algo nuevo, ¿no? Ya tiene un tiempo en el fútbol mexicano, ya estaríamos más adecuados tanto ellos, los que lo manejan, como los árbitros, que son los que se apoyan en él. Pero bueno, como te digo, nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo, de hacer lo que nos corresponde dentro de la cancha, no meternos tanto en eso, pero sí era ya un momento de llamar la atención en el sentido de que nos estaba perjudicando bastante, ¿no? Ojalá que si tiene que ser así, bueno, que sea de la mejor manera, que lo utilicen de la mejor manera para los dos equipos, y que se equivoquen para los dos equipos, no nomás para nosotros. Oye, ¿qué falta? ¿Que te dio capacitación en el VAR? Pues yo creo que un poquito de todo, ¿no? Obviamente nos damos cuenta que en el gol anulado de nosotros, siento yo también que hace falta, porque el verlo en cámara lenta magnifica todo, ¿no? Como magnifica algo bueno, magnifica algo malo, ¿no? Apenas si lo toca, si mal no recuerdo, creo que fue José, apenas si lo toca y marcan falta. Entonces, espérame, o sea, sí en cámara lenta sí se alcanza a ver un roce, pero en cámara rápida o en la jugada normal,
pues te das cuenta que apenas si lo toca y no es un realmente un movimiento o un desplazamiento hacia el jugador que digas, realmente es una falta, ¿no? Entonces, falta un poquito tener un poquito más de tacto en ese aspecto, de que lo practiquen también ellos, que vean el roce que hay, que son roces muy diferentes al decir, bueno, sí, en la cámara lo veo muy fácil, ¿no? Y es bien fácil decir, no, pues sí fue mano, no fue mano, o sí le pegó, no le pegó. Digo, habrá veces que los ayude, pero hay otras veces que también tienen que usar su criterio. Jonah, el partido contra Monterrey viene de buena manera después de esta derrota. ¿Se sienten con buen nivel para enfrentar a Monterrey en estos momentos? Claro, digo, nosotros estamos arriba que ellos, ¿no? Entonces, creo que nos hemos mantenido en un buen nivel. Hemos hecho grandes partidos, como te digo. Los 5 partidos yo me he quedado muy tranquilo y muy conforme en el sentido de la actitud, de la intensidad, del juego, de cómo se maneja el equipo, de lo que el profe quiere, lo que trabajamos, es lo que hacemos. Entonces creo que el equipo está muy bien. Es un buen parámetro, creo que para los dos, tanto para Monterrey, que le toca un equipo difícil en esta cancha, como para nosotros, un equipo que viene a proponer, que tiene buenos jugadores, que el estilo de juego a lo mejor puede ser un poco muy parejo en ese aspecto. Veremos la calidad de los compañeros, tanto de nosotros como del rival. Yo creo que eso va a ser lo que va a marcar el rumbo de ese partido. Entre tantos, Jonah, lesionados y ausentes ahora por selección, ¿les está afectando en el sentido de poder trabajar con plantel? Pues gracias a Dios los seleccionados se van hasta después de León, entonces tenemos este partido y el partido contra León para trabajar de la mejor manera. Qué bueno, me da mucho gusto por los compañeros, me llena de orgullo el hecho de que vayan a selección, de que estén volteando para ver al equipo de Santos. Si están volteando para acá es por algo, porque creo que el equipo está haciendo bien, y cuando el equipo, los jugadores, todos los compañeros lo hacen bien, lucen individualmente y eso hace que las selecciones los nombren, ¿no? Los llamen a sus países. Entonces eso es muy bueno para nosotros, que sigan teniendo ese aliciente de poder ir a selección, de que los estén viendo. Obviamente sí puede, ¿no? De repente que tengamos una que otra lesión, necesitamos que Ayrton ya esté al 100 porque es un jugador importante para nosotros. Ahorita el tema de Hugo, que se recupere, porque venía haciendo un gran trabajo en estos 4 partidos. Él esperó su oportunidad después de prácticamente el torneo pasado no jugar, a ser titular, estar haciendo las cosas bien. Creo que es un jugador con mucha calidad, que lo había demostrado ya en otros equipos. Pero bueno, vamos a tratar de que no pesen en estos 2 partidos que tenemos, tanto Rayados como León, esas ausencias, y que los compañeros que les toque estar, sé que van a estar de la mejor manera. La pregunta obligada, la rivalidad, ¿no?, que hay sobre todo entre los 2 equipos, tú la has vivido de los 2 lados, claro. Hacérsela saber, por ejemplo, a los jugadores también, que son refuerzos y que por primera ocasión han enfrentado un partido. Sí, sí, sí. ¿No? Fíjate que ya lo he hablado con ellos, en ciertas ocasiones, les he hecho saber de la rivalidad, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha, en el tema regional, ¿no? Se los he hecho saber que tanto Rayados como Tigres, la gente no acepta una derrota, y menos en nuestra casa, ¿no? Entonces, saben de la importancia del partido, saben de la importancia del rival, saben que tenemos que salir a ganar, que de cualquier manera tenemos que salir a ganar, tenemos que, ojalá que la gente que nos apoye, como nos ha apoyado en nuestros últimos 3 partidos, bueno, 3 partidos que hemos jugado de local, que prácticamente se llenó el estadio, ojalá se pueda llenar el estadio el viernes, es un bonito horario, fin de semana, después ya el sábado muchos no trabajan, entonces ojalá que puedan aprovechar, que vengan y que llenen el estadio de verde y blanco, ¿no? Eso sería muy bonito para nosotros, porque sabemos que también Monterrey acarrea mucha gente de la Sultana, pero ojalá que podamos llenar el estadio verde y blanco, que la gente venga a apoyarnos y que podamos sacar ese triunfo para ellos. En ese contexto, Jonathan, pues hacer un llamado tanto a la afición de Santos como de Rayados a que vivan el fútbol sanamente. Sí, sí, sí. No, y la verdad yo confío mucho en la gente de Monterrey, al menos de Rayados, es gente mesurada, es gente más familiar, son viajes más familiares, conozco mucho a la gente de la porra y demás, y sé que bueno, vienen a apoyar a su equipo y nada más, que obviamente quisieran que su equipo gane, sé que de repente a lo mejor que no se les dé el resultado frustra un poco, pero ellos vienen a divertirse, vienen a ver un partido y después se regresarán a casa de la mejor manera, los trataremos de la mejor manera en La Laguna, como nos hacen tratar en cualquier lado, pero que sí, se disfrute demasiado el partido, pero hasta ahí, no nomás los 90 minutos. Personalmente, ¿pesa más, vale más ganarle a Monterrey? Para mí
todos los partidos son importantes de ganarlos, ¿no? Esos tres puntos son importantísimos, pero a mí me gusta más ganarle a Tigres, esa es la verdad, ¿no? Obviamente, ahorita por lo que se ha dado y por el tema de que estamos peleando los primeros puestos, obviamente para mí es muy importante ganarle a Rayados en este partido, el poder sacar los tres puntos, el seguir en lo más alto de la tabla y en el poder también aventarle un pojoncito para abajo, ¿no? Al Rayados, ¿no? Que no se nos acerque tanto, porque sabemos que es un equipo capaz, un equipo con mucha calidad, pero para nosotros es muy importante el triunfo, como te digo, pero sí me gusta más ganarle a Tigres. Gracias. Cintia,